gremio que ya estaba medio loco, que habitaba en los desiertos solo, solo, con la tez desencajada y muy pálido su rostro, daba miedo su mirada, por Dios siempre respaldada. Y su atuendo tiene camello, su comida no la nombro, porque en el desierto clama, el camino preparaba. Su atuendo piel de camello, su comida no la nombro, porque en el desierto clama, el camino preparaba. Humildad sin precedentes, mensajero elocuente, defensor hasta la muerte de la verdad que predicaba. Y no le importó dar su vida por decir lo que sentía, por defender la pureza. Le cortaron la cabeza de los nacidos de mujer, como él no ha habido otro, elogiado por el Cristo, gran soldado, fiel ministro. De los nacidos de mujer, como él no ha habido otro, elogiado por el Cristo, gran soldado, fiel ministro. Pregonero de justicia, al frente de la milicia, a pesar de que los años su tez de canas cubrían. Solo él en el planeta fue hallado con pureza, y con sus manos trabajaba en lo que Dios le encomendaba. Y sin tiempo para sí mismo terminó aquel gran prodigio, y mientras tanto predicaba salvación para las almas. Sin tiempo para sí mismo terminó aquel gran prodigio, y mientras tanto predicaba salvación para las almas. Quisieron entenderle, lo tildaron de demente, pero él se introdujo en el arca y Dios la puerta cerraba. Su esfuerzo tuvo su fruto, se libraba del diluvio, y mientras tanto se ahogaba esa generación malvada. Su humildad y su coraje, ejemplo para imitarles, debemos ser utensilios sin temor al sacrificio. Su humildad y su coraje, ejemplo para imitarles, debemos ser utensilios sin temor al sacrificio. Y ahora no quiero callarme sin llegar a comentarles de aquel grande entre los grandes, todo dulce y codiciable. Siendo rico se hizo pobre, descendiendo hacia los hombres, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre los mortales. La sombra del gran peñasco, el refugio contra el viento, agua dulce y cristalina que apagaba la sequía. La sombra del gran peñasco, el refugio contra el viento, agua dulce y cristalina que apagaba la sequía. Ya que el sumo sacerdote, representación del hombre, no llevaba el sacrificio, se sacrificaba el mismo, y con sus manos traspasadas y su frente coronada ascendía hacia los cielos, justificando a su pueblo. Aquel sacrificio santo del Cordero Inmaculado terminó con el pecado, y por su muerte somos salvos. Ya que el sacrificio santo del Cordero Inmaculado terminó con el pecado, y por su muerte somos salvos. Ya que el sacrificio santo del Cordero Inmaculado terminó con el pecado, y por su muerte somos salvos. Ya que el sacrificio santo del Cordero Inmaculado terminó con el pecado, y por su muerte somos salvos.